En esta localidad de Foy, Palatium Regis, paso obrigado do Camiño de Santiago, aquí no interior da provincia de Lugo. Ata aquí chegan hoxe os feirantes. Toma, chavalín. Moitas gracias. Subas a armar boas de palas e armar baratas. A ver. Estas uvas son buenísimas, super dulces e super baratas. Toma, chaval, este é un regalo. Seguro, dache por conce cuellelos. No, pero é que non me gusta. Ah, bueno, pues logo, o que non quere pasa, está claro. O sea, que son gratis. No, estas son para probas, un pouco pique. A xente gusta e volve a compra, como ten que ser, claro. A ver, onde hai xente que hai bo produto, non? Bueno, depende. Pero aquí, de momento, si sí hai bo produto. Ese é repolo, pense ben. Repolo de aquí, criado aquí. ¿Y los precios están bien o están...? El precio está bastante barato, a 60 céntimos o kilo. Estamos en la feira que vinieron unos trileros y joderon a un señor 300 euros en un instante. ¿Y ustedes lo vieron? Hombre, a mí queríamos hacer igualmente. ¿Y ya desaparecieron, ¿eh? Desaparecieron. Sí, subieron allí por el seguro arriba, pero sí. Rápido. ¿Qué gangas tes? ¿Qué gangas tegas? Por bragas, sujetadores, camuzillos, algo de todo. ¿Y a qué precios? Baratico, baratico. 2-5 euros. Este quiere comprar un cinto, pero tengo miedo a engordar. Entonces, pero se lo prueba con tantas cosas en arriba. Sí, pero quiere. Que quedar grande, ¿eh? Quiere que sea de piel, piel, ¿no sabes? Entonces, ese dice que es de piel, pero una piel de poca monta. Pero este sí, ¿eh? Este sí. Mira, este. Estaba un aquí e outro facendo que compraba aí. E dicíalle o cómplice de: mira, eu xogoche a esta bola do medio, pero non tens que tocar. Ui, o mellor posto é este, que é o que máis xente ten. E hai bo negocio aquí. Hai cousas interesantes. Non vai haber. A traballar todo. O sea, que hai gañas de traballar. Hai falta gana de traballar. Isto está moi paradinho. Pero é polo día, non? Polo día e porque non debe de haber pasta, non sei, pero... Non hai cartos. Non. E hai que escollelos ben, porque vostede o mira pensando, Pois es que, como non entendo moito desto, pois non sei se me lo venden caro ou me lo están regalando. Regalándose 8 euros. Sí. Vale? Entonces me lo voy a llevar. E díxome: usted poña aí o dedo, pa que ele non poida tocar. Digo, sí, poño o dedo. Collero, levantou a eso e salió a bola. Dixo: bueno, pois mira, 300 euros. Tres pa ti e tres pa min, que ti axudácheme. E meteume 100 euros na mão. E esta faldita, digo eu, que é preciosa. Hai que probar. Incluso agora este ano venen moito estas retitas. Estas de vuelo agora, estas son xa pasadas de moda. Xa non viñeron este ano. A señora quere venderlle a falda. Xa sei, xa que sí. Pero bueno, está ben que asesoren, non? Claro que sí, hombre, pa iso están aquí, non? Hombre. E bo precio, a bo precio. Ai, o precio é o peor. Ainda non falou. Non, non, todavía hai que negociar, E digo: non quero saber nada. Marchei, dei unha volta, cambiei-me de roupa, puxen-a do revés. Volvín por aquí, estaban jodendo a outra que o joden 300 euros.